Lo que sucedió el día de hoy aquí en el Estadio Universitario fue lamentable, así con mayúsculas. El equipo de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León perdió ante el Puebla en su casa en la semana del Clásico Regiomontano 123. Un equipo de Tigres que ya suma 6 partidos sin conocer la victoria en la Liga y se le suman los de Leagues Cup, pues llegan a 8. Es preocupante, por supuesto, lo que está sucediendo. Debe ser, pues tal vez, la peor racha en esta época dorada del equipo de los Tigres con el Tuca Ferretti, un Tuca Ferretti que pues no pudo salir a la banca porque está expulsado, y muchas cosas, no mostraron esa personalidad en la cancha, no mostraron conexión, las transiciones pues ahora sí que sin construir, y se ve mal el equipo, se ve bastante mal. Un equipo que es el segundo más caro en el fútbol mexicano después de los Rayados de Monterrey, y tendría que estar en los primeros lugares. Seguramente lo que ha sucedido en esta jornada, lo que va a suceder en esta jornada, perderá la posición de liguilla, y pues bueno, ya pasamos la mitad del torneo, tienen que ajustar sobre esta recta final del torneo y a ver si el equipo de los Tigres le alcanza para terminar este torneo de la mejor manera, por supuesto, porque esto no se lo merece, por supuesto. Abucheos a Carlos Salcedo, abucheos al final en general a todo el equipo, tienen que corregir. Guiñac está perdido, bueno, no ha podido anotar, y en general pues todo el equipo de los Tigres no se ve nada bien. Tuca Ferretti tiene una tarea bastante complicada para el próximo sábado, que tampoco Rayos viene de la mejor manera, pero pues hablando de los Tigres, pues tienen mucho por corregir, así que semana larga para el equipo, Felipe.